mío, está vivo. Yo te digo a ti que es lo más grande del mundo. ¡Ay, mi madre, por Dios! ¡No! Dime que sí, Carlucho. ¿Que sí, que chico? Dime que sí. ¿Qué cosa? Tú eres mi última esperanza. ¿Por qué, chico? Tú eres el único que puedes haberla visto, por favor, dímelo. ¿Haber visto qué, señor? Yo no tengo que estar mirando a nadie. ¿Qué cosa es lo que tengo que haber visto yo? Lo que más yo quiero en la vida, aparte de ti, por supuesto. ¿Pero para qué usted quiere que yo le diga que sí? Mi cosita. ¿Eh? ¿Mi cosita? ¿Que yo la tengo que haber visto? No, señor, que si usted la ha visto... No, señor, yo no tengo que mirar su cosita es suya. Que tengo que ver yo con la cosita suya. Chico, a mí me encanta jugar con mi cosita. Bueno, eso es problema suyo, señor, y lo que haga usted con su cosita... Atiéndeme, y siempre la dejo en el mismo lugar. No, yo no conozco a nadie que se la pueda mover de lugar. Eso, yo, la gente que yo conozco la tiene siempre en el mismo lugar. Bueno, siempre termina muerta, ¿viste? Cuando termino de jugar. Bueno, ya, eso son cosas muy personales, señor. Yo lo que vengo es a botar la basura, yo no tengo que estar... ¿Y esto qué cosa es? Carlucho, por tu vida, ayúdame. Ayúdame, que esto es un problema de los dos. ¿Cómo de los ocho? Claro que es de los dos, por ejemplo. A ti esto te tiene que importar, porque anoche, cuando usted se fue para el programa ese que usted hace... Sí, el programa ese no, el Happy Agua, no se vaya a confundir, que puede ser que más nunca saque a botar la basura. Happy el programa Hour. Ese, Happy Hour, que usted hace. Ahí está, ahora sí. ¿Ok? Lizzie, sí. Inmediatamente. ¿Y quién es Lizzie? ¿Tu mujer? Ella se llama Liz Maris. Bueno, Lizzie Maris me llamó por teléfono y me dijo, ven para acá que Carlucho salió, yo estoy muy aburrida. Fui para allá y le enseñé mi cosita, muchacho. No. Se arrebató, enseguida se puso a jugar con ella, Carlucho. Eso no se lo voy a permitir. Eso es tremendo descaro suyo, que en la puerta de mi casa usted me dice... Pero yo ¿por trabajando, qué no? Pero, usted pero, y mi mujer y usted con la... Un momentico, ¿por qué no? Si ella se volvió loca enseguida con mi cosita y jugaba con ella y se la pasaba por la cara y se la pasaba por el cuello. ¿Eh? Y hubo un momento en que se arrugó y se encogió. ¿Qué? Y ella se la puso aquí porque parece que tenía frío y enseguida se calentó, muchacho. ¿Usted, mi mujer, y quién fue el que se calentó? ¿En la cosita? No, usted, mi mujer, y óyeme, yo. Tener... Tranquilo, oye, tranquilo, oye. No, no te... Los tres vamos a hablar. Bueno, ¿por qué tú te pones así? Si usted no me va a decir a mí, que oye, la cosita suya... Hasta tu suegra, en cuanto vio mi cosita, se volvió loca con ella y le dijo a Lizzie, oye, me tienes que conseguir una igual. La suegra mía quiere otra cosa. Una igual. ¿A esa edad? Ah, no, pero quédate muerto. Lizzie le dijo que ella le podía conseguir no solo una igual, sino una más grande. Sí, claro. Ella siempre está pidiendo... Ah, bueno, lo único que te puedo decir es que me parece que a Lizzie le gusta más grande y más peluita, ¿viste? No, señor, no tiene que estar hablando de... ¿Qué te pasa? ¿De qué es lo que usted está hablando, señor? De lo que más yo quiero en la vida, de la cosa más tierna que a mí me ha pasado en la vida, Carlucho. ¿Qué cosa? Mi cosita. ¿Cuál es la que qué cosita, señor? Un hámster que me regalaron, viejo, que se me ha perdido. Ah, esa era la cosita que usted decía. Un hámster de eso. Un hámster, no, no, un hámster de eso, no. Voy a decirte lo mismo que me dijiste con el programa. Mi hámster. Sí. Okay, que es mi hunter, que yo lo adoro. Sí, pero lo que pasa es que eso, cuando ellos tienen hambre, ellos salen de los escondites donde ellos se meten y se comen lo que encuentren. Venga, que ¿cómo tú sabes de eso? Porque yo tenía dos ratones que se me perdieron, dos ratones de laboratorio. Mentira. Que se unieron con un hurón y se fueron por una discoteca en Bongo. Sí, y están allá, cogen una borrachera que es lo más grande del mundo. ¿Tú me estás diciendo que mi cosita, que es hembra, por cierto, se fue con un ratón? No, si fue con un ratón no tiene lío, pero hay algunas que se han ido con gatos. Y lo que forman... Tu vida. Sí, porque les gustan las orgías, eso es lo más grande. Hablando de orgía. ¿Eh? Anoche tuve tremendo sueño contigo. Estábamos en el patio de la casa de la vecina. Y la vecina salía, la luna llena, con un traje transparente. ¿La luna llena? Un pelo negro que le caía en los hombros. Se paraba y decía, si vuelvo a coger a tu cosita en mi patio, me voy a quedar con ella. Y entonces en eso salía yo y le decía, esa cosita es de mi vecino. No, 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 un momento. Usted no tenía que salir a ningún lado si ya usted estaba ahí. Yo era la cosita. No, tú eras la vecina con el barabata transparente. ¿Por qué yo siempre tengo que hacer de mujer en su sueño? Porque tú te ves mejor de jevita que de macho. Métetelo en esa cabezota de melón. Ay, la cosita está comiendo. ¿Qué te pasa? Ay, la cosita. Ay. Dame mi cosita. Dame mi cosita.